En lo personal, ¿qué balance hace usted como técnico? ¿Su primera experiencia en el fútbol argentino? No, ultra positivo. Nosotros vamos de la mano del equipo. Nuestra puesta en escena es el equipo. Es lo que hemos reflejado en campo. Así que yo soy el mayor responsable en las derrotas y cuando las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque soy el que arma las sesiones de entrenamiento, el que planifica el partido, el que hace los cambios. Pero la verdad me siento muy a gusto. Me siento muy a gusto porque nosotros hicimos un gran inicio de torneo. Después tuvimos un bache en resultados, más que nada, y algo en juego. Y después terminamos un buen torneo. Y el ánimo con respecto, con las relaciones con respecto a mí y a mi cuerpo técnico nunca cambiaron. Ni los jugadores, ni los dirigentes, ni el presidente, ni el entorno, ni la gente. El saludo afectuoso, extender la mano, un abrazo, un beso, nunca cambiaron bajo ningún resultado. Y eso es una buena cosa. Yo nunca dudé tampoco de ni cuando iba bien la cosa ni cuando fue mal. Nunca dudé de una forma de jugar, una forma de sentir, de una forma de transmitir. ¿Por qué? Por esto. Porque la gente aquí, los hinchas, me trataron muy bien. Y muchos de lo que me he cruzado en los momentos malos mostraban hacia mí y hacia el equipo un afecto y una identificación, capaz que por la forma de jugar. Y eso que eran resultados negativos. Tenemos falencias, tenemos virtudes. Pero bueno, las falencias y los errores que hemos cometido, la dejo más para la interna. ¿Por qué? Porque me gusta hablarlo con el jugador, me gusta hablarlo de las puertas hacia adentro. Ustedes, hay muchos de acá que ya ven fútbol hace muchos años y se darán cuenta lo que Talleres hace bien y lo que hace mal. Así que yo no me voy a poner hoy a analizar los errores que lo hemos tenido, y muchos, y también tuvimos virtudes. Pero bueno, me quedo con lo mejor, me quedo con lo mejor está por venir. Me gusta este Talleres, me gusta esta competitividad que tenemos. Hemos hecho grandes partidos contra grandes equipos, River, Racing, Vélez, Independiente, le jugamos de igual a igual. Y eso no hay con qué pagar. Ir al frente es una condición que tenemos que tener. El taller va al frente. Después sí, tenemos que considerar los errores, tenemos que crecer como equipo, madurar en forma individual y en forma colectiva. Y bueno, yo pienso que este equipo va a dar lo mejor en el semestre que viene. En este semestre hago un balance, es ultra positivo. La decisión que tomé de venir acá no ha cambiado para nada. Que quería estar más arriba, sí, quería estar más arriba. Quería estar más arriba porque hicimos mérito para estar más arriba. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que redoblar esfuerzo. Y bueno, hay que sentarnos a hablar ahora, analizar con el presidente y bueno, y llevar a cabo la segunda parte del semestre.